Amigos, bienvenidos a una nueva edición que estamos haciendo desde nuestras casas y los quiero invitar rápidamente a que conozcan a mi invitado esta semana. Él es el director ejecutivo del Observatorio Político para América Latina de una de las universidades más importantes en Europa, que es la Sciences Po de París. Con Gaspar Estrada vamos a hablar sobre los temas que ellos investigan sobre América Latina, qué es lo que analizan, qué es lo que interesa desde la perspectiva fuera de nuestro continente, sobre nuestro continente. Él es un especialista en México y en Brasil. Son los dos países más poblados de América Latina, son los dos países que han tristemente llegado a los 50.000 fallecidos en Brasil y más de 20.000 en México. Vamos a hablar sobre estas estrategias que están utilizando estos dos países para combatir la pandemia y, por supuesto, la situación de América Latina. Bienvenidos, aquí estoy con Gaspar Estrada. Lo ven a mi invitado desde su oficina, que está en la Sciences Po de París, una de las universidades más importantes de Europa, a Gaspar Estrada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por esta media horita en tu oficina para analizar un poco la situación de América Latina. Hola Pía, un saludo a ti y a tu auditorio que nos ve en toda América Latina. Muchísimas gracias. Yo creo que nos ven muchísima gente joven, ojalá que sea así, que nos ven muchísimos padres y madres. Y tengo acá un politólogo, un profesor, un director ejecutivo del Observatorio Político para América Latina de la Sciences Po. ¿Por qué es la universidad tan reconocida y qué analizan ustedes sobre América Latina? Bueno, esa es una buena pregunta. Sciences Po se fundó hace poco menos de 150 años y tiene como objetivo a educar a personas con un deseo de responsabilidad, es decir, personas que van a ocupar una posición importante en el mundo político, en el mundo de las finanzas, en el mundo de las ONGs, en la esfera pública de manera general. Desde su creación, hace poco menos de 150 años, pues numerosos presidentes de la República de Francia pues han pasado por aquí. El actual presidente Emmanuel Macron estudió en Sciences Po, enseñó en Sciences Po. Su predecesor, François Hollande, también fue estudiante aquí. Nicolas Sarkozy también estudió en Sciences Po. Jacques Chirac también. Y se podría decir que casi todos los presidentes de la Quinta República han estudiado en esta universidad. Dos terceras partes de todos los ex primeros ministros de Francia también estudiaron en Sciences Po, y también hay otros líderes como Boutros Ghali, Pascal Lamy, pero también Christian Dior, que estudiaron en esta universidad. Gaspar, estoy impresionada con este name dropping que nos estás haciendo. Qué mejor que con un politólogo que tiene sus oficinas ahí para charlar un poco sobre la posición geopolítica y un poco la situación en estos momentos en América Latina. Vos sos director, como ya dije, ejecutivo del Observatorio Político de nuestro continente allí y un especialista en Brasil y México, dos países que avanzan en estos momentos en el desconfinamiento, mientras las cifras de fallecidos lamentablemente en estos dos países no paran de crecer. Por eso una pregunta un poco abierta al principio para contextualizar un poco a nuestro público en América Latina. ¿A ti qué te preocupa más, México o Brasil? Bueno, los dos países me preocupan mucho, pero creo que Brasil me preocupa más que México al día de hoy, porque lo que está en juego, bueno, en primer lugar, pues son las vidas de los brasileños, pero también la vida de la democracia brasileña. Desde hace ya algunos años, los consensos que se generaron a raíz de la Constitución del 88 y básicamente del regreso a la democracia a finales de los años 80, pues este consenso ya no existe. De hecho, Jair Bolsonaro es la encarnación de esa ruptura. Jair Bolsonaro defiende su filiación con la dictadura militar. Él reivindica el legado de Pinochet, de los militares brasileños, de Stroessner, en pocas palabras, todo lo que tiene que ver con el pacto que se fundó a finales de los años 80,
Pues no tiene, digamos, una valoración positiva de parte de Bolsonaro, y todo lo que ha hecho en el gobierno, pues va en ese sentido. Entonces, yo es por eso que me preocupa más el caso brasileño. Ha tenido una semana, el presidente Bolsonaro, una semana sumamente difícil. Muchos expertos dicen que quizás fue la semana más difícil de estos 18 meses que está en el gobierno. Ha visto cómo arrestaban a algunos de sus partidarios en actos antidemocráticos donde ellos mismos exigían el cierre del Congreso. Está acosado por las investigaciones contra los presuntos lazos de su hijo con bandas criminales en Río de Janeiro. Ha tenido que aceptar que el Supremo decretó la legalidad de las investigaciones de noticias falsas. Bueno, la lista es enorme de lo que ha sucedido. Se ha visto por primera vez desde afuera una presión realmente muy fuerte en contra de Bolsonaro. ¿Por qué estos ataques al presidente ahora? ¿Por qué este acorralamiento? Bueno, lo que me parece es que hay una forma de reacción de parte de la Corte Suprema ante las investidas autoritarias, hay que decirlo, de el presidente Jair Bolsonaro. El problema de Bolsonaro el día de hoy es que tiene, bueno, en primer lugar, un problema de popularidad. Hoy en día tiene una aprobación de entre 25 y 30%, que si bien es minoritaria, sigue siendo consecuente. Y sobre todo tiene un deseo explícito de incorporar a las Fuerzas Armadas en su proyecto de gobierno e inclusive en esta escalada autoritaria. Y hemos visto cómo pues el ejército está cada vez más en una situación cada vez más incómoda con relación a esto. Y por el otro lado, esta fragilidad creciente de Jair Bolsonaro, la revelación de pues el paradero de un testaferro del el hijo de Bolsonaro, pues esto lo pone al presidente de Brasil en una posición defensiva y la Corte Suprema lo está aprovechando justamente para reaccionar ante estas investidas autoritarias. Hablaste de las Fuerzas Armadas. Me gustaría saber cuál es en estos momentos el rol de los militares, de las Fuerzas Armadas, que yo creo que esta semana también han pedido a Bolsonaro que se calme un poco. Y quizás los militares no quieren estar ya tan asociados al desastre de Bolsonaro, pero te pido que me lo expliques tú cuál es el rol de ellos. Bueno, me parece que el ejército brasileño jugó un rol fundamental en lo que yo llamaría la distopía brasileña. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas desde el 2016 y luego en el 2018 jugaron un papel fundamental para permitir que Dilma Rousseff fuera destituida, para lograr que Lula estuviera en la cárcel y darle credibilidad al discurso de Jair Bolsonaro. Hoy en día, el principal sostén de la acción de Jair Bolsonaro es el ejército. Entonces, desde esa perspectiva, las Fuerzas Armadas están en una posición muy complicada porque está claro que el gobierno Bolsonaro pues, no va a llegar a buen puerto, me parece clarísimo. Sin embargo, los militares, en lugar de trazar marcar una distancia, pues están en los hechos. Ayudando, respaldando al gobierno de Bolsonaro. No hay que olvidar que hoy en día, en plena pandemia, no hay ministro de salud en Brasil y el interino es un militar. Y los militares han reemplazado a los médicos por militares. Y eso me parece que es una señal muy preocupante para lo que viene, porque como lo dijiste bien, el número de muertos no para de crecer en Brasil. Exactamente, quisiera hacerte una pregunta, no sé si me la puedes contestar rápidamente, pero vos tenés realmente hay un riesgo de una ruptura constitucional, o sea, nosotros estamos viendo un proceso quizás acelerado de erosión democrática en Brasil, eso es entendible con todos los ejemplos que me acabas de dar, pero ¿realmente hay un riesgo de una ruptura constitucional? Yo la verdad no lo descartaría, pero no pienso que es lo más probable. ¿Por qué? Porque en las últimas semanas y sobre todo en los últimos días, a raíz de la localización del paradero de este pues, ex asesor parlamentar de Flavio Bolsonaro, que involucra directamente en casos de corrupción al hijo del presidente brasileño, siento que los militares han tomado una cierta distancia. No han llamado a respaldar la acción del presidente en las últimas horas, y eso me parece que es un dato importante.
Quiero hablar naturalmente de México, se te escucha el acento, me imagino que serás México-francés, Gaspar, con ese Franco mexicano. franco-mexicano, muy bien, franco-mexicano. Quisiera hablar porque, bueno, hemos escuchado, yo especialmente en Brasil, he escuchado muchas veces que la democracia para los presidentes de Brasil es algo ligado mucho a la izquierda. Y también he escuchado muchas veces que los ciudadanos brasileños, no importa el estrato social, digan, bueno, a nosotros la democracia no nos ha traído un valor agregado. ¿Qué reflexión tenés sobre esto? Pues a mí me preocupa, pero en el fondo no me sorprende, infelizmente, porque me parece que la elección de Bolsonaro en 2018 fue el reflejo de la pérdida de este consenso democrático. Me parece que en 92 la destitución de Collor de Mello había unido a los brasileños en torno de su democracia y de sus instituciones, cuando en 2016 la destitución de Dilma Rousseff dividió a Brasil y a los brasileños. Y el hecho que una persona que justamente reivindica esta filiación con la dictadura, esta voluntad de ruptura con las instituciones de 88, haya logrado obtener más de 57 millones de votos, pues Increíble. dice mucho sobre este sentimiento antipolítico que existe en Brasil y la pérdida de la fe en la democracia. Yo no sé cuán polarizada está Brasil, por supuesto que está sumamente polarizada, pero a veces desde afuera se siente que hay una pasividad quizás grande que es la mayoría de la gente. Yo no sé si vos esto me lo podés corroborar, pero quisiera hablar de México, porque así aquí sí hace exactamente 2 meses que el país se ha transformado en un verdadero campo de batalla, una situación política, social, económica que ha polarizado a todos los estratos de la sociedad. Entonces me gustaría que me expliques. ¿Qué ha pasado en estos 2 últimos meses, en México para que la situación desde afuera se vea relativamente inviable? Bueno, lo que me parece es que pues esta pandemia, como todo el mundo, pues realmente ha afectado duramente a México, pero me parece que a México todavía más por la reacción del gobierno mexicano. Yo creo que es casi el único gobierno, al menos en América Latina, que no ha llevado a cabo un programa fuerte, importante, consecuente de estímulos para poder ayudar a las personas pues más afectadas por la pandemia. Me parece también que la respuesta del gobierno fue tardía al principio y ahorita viene perdiendo credibilidad ante la evidente subnotificación de los casos, que obviamente no es exclusiva de México. Inclusive en Francia hubo también subnotificación de los casos. Sin embargo, la manera como el gobierno ha comunicado los datos de esta pandemia y la cerrazón también, me parece, del gobierno a reconocer la gravedad del problema, pues no ha contribuido justamente a disminuir la presión y a disminuir la polarización que existe hoy en México. A mí me gustaría, a través de vos, que sos politólogo, Gaspar Estrada, del Observatorio Político de Latinoamérica, de la Universidad de Sciences Po, me gustaría saber con quién estamos lidiando en México. Yo conocí al principio, por lo menos, un Andrés Manuel López Obrador que aumentaba en sus primeros meses el salario mínimo, el más alto visto en 3 décadas en México. Los ingresos laborales de la clase media subieron casi hasta un 7%, y ahora estamos viendo un Andrés Manuel López Obrador que está lidiando con la pandemia de una forma sumamente conservadora en momentos donde más se necesitan políticas progresistas, en momentos donde hay que invertir en deuda pública quizás para ayudar a estos trabajadores y él está presentando una austeridad de hierro. ¿Por qué? Bueno, me parece que resumiste muy bien la situación y, de hecho, la manera como yo veo las cosas. Efectivamente, la gestión de esta pandemia ha sido extremadamente conservadora. López Obrador considera que esta crisis es la oportunidad para que algunos empresarios puedan hacer dinero fácilmente. Él tiene a la cabeza el ejemplo de México de mediados de los años 90, cuando hubo también una crisis económica muy grave y básicamente el Tequila. gobierno rescató a algunas empresas. Esa básicamente es la idea que tiene López Obrador y que justifica a sus ojos esta falta de intervención estatal. Sin embargo, me parece que la crisis es
extremadamente diferente y que hoy en día México necesita activar, pues justamente tener más recursos fiscales para poder atender esta pandemia. Además que México tiene un mejor perfil fiscal que otros países de América Latina, puede endeudarse, pero no lo está haciendo. Y yo creo que eso va a tener un costo político para López Obrador, en particular pensando en las elecciones intermedias que se llevarán a cabo el próximo año. No sé si hablar rápidamente de esas elecciones intermedias, quiero hablar de eso, pero antes que nada preguntarte que en tan solo unos meses México se ha convertido en un país de dos bandos, el conservador en el poder y el conservador en la oposición. Y en medio de estas dos alternativas han quedado huérfanos muchos sectores importantes de la población que también serían interesantes para crear esta cuarta transformación. ¿Quiénes son esos votantes que están decepcionados? ¿Cómo lo analizas? No, bueno, me parece que hay una parte importante del electorado de López Obrador que votó por él en 2018, pero que también lo había hecho en elecciones anteriores y que está, en pocas palabras, huérfano hoy porque la oposición es una oposición que tiene un discurso muy a la derecha, muy, yo diría, retrógrada en algunos puntos, en temas, por ejemplo, de tolerancia, de progresismo, de apertura. Por otro lado, el discurso que encargaba López Obrador y que algunas medidas que tú mencionaste, como el salario mínimo, el tema de los derechos laborales, pues era bien visto por este electorado. Sin embargo, al día de hoy nos damos cuenta que hay buena parte del México que votó por López Obrador, que ya no se reconoce en el presidente, que tampoco encuentra perspectivas del lado de la oposición y que hoy en día pues está sumamente preocupada por el futuro de la salud y la economía del país. Y yo creo que ahí también se va a jugar lo que suceda en la próxima elección intermedia del próximo año. Exactamente, y a esa elección intermedia quiero volver porque él dijo que en estos últimos días que él se convertirá en un guardián para vigilar que se respete la voluntad ciudadana y que no haya fraude el año que viene. Un presidente que dice eso me hace reflexionar que es un presidente que no cree en los poderes importantes en México. ¿Es así? Pues a mí me parece también una señal preocupante que López Obrador no vea en la figura de la alternancia algo sano en una democracia. De hecho, toda su lucha, y que me parece que fue una lucha muy encomiable por la democracia en los años 80, en los años 90, pues que hoy en día, que cuando él está en el poder, pues que no vea en organismos autónomos como el IFE, que le permitieron a la oposición y en particular a la oposición de izquierda obtener triunfos electorales en el pasado, pues no reconocerle la importancia a estos organismos en el presente. Y eso pues dice mucho sobre cuál será el futuro de México si las cosas, si no hay una rectificación. Yo creo que hoy en día esta posición del presidente mexicano no es unánime en el seno de su propio partido, de Morena. Yo creo que hay figuras como Porfirio Muñoz Ledo, que fue hasta hace poco presidente de la Cámara de Diputados, que claramente está en desacuerdo con este tipo de posiciones, y me parece que es un tema que tendremos que seguir con mucho detalle en las próximas semanas y meses. Muchísimas gracias por estas explicaciones y análisis. Quisiera pasar a algo que también me interesa, que es el tablero político global de América Latina, ¿no? Sabemos que la irrupción de China en la región ha cambiado un poco las reglas de juego. Es uno de los países que más está invirtiendo en estos momentos. Sabemos que el presidente de China, Xi Jinping, ha visitado 12 veces América Latina, mucho más que Donald Trump y Obama juntos. Sabemos que Estados Unidos está preocupado por el poder que está teniendo China allí. Entonces, mi pregunta nuevamente, que lo hice al principio del programa, ¿qué te preocupa más México, Brasil? Ahora te la pregunto, ¿qué te preocupa más? ¿Qué es más preocupante para vos? ¿La influencia de Estados Unidos como patio trasero en Latinoamérica o la influencia de China en nuestro continente? Bueno, a mí lo que me preocupa en primer lugar es que América Latina salga adelante y que limite el número de muertos.
porque claramente estamos en una situación de crisis y que esta crisis sanitaria se está transformando en una crisis económica y esperemos que no se transforme en una crisis social. Ahora, en este contexto, está claro que América Latina es un territorio en disputa para Estados Unidos y China. Estados Unidos está en este momento inmerso en su elección presidencial, entonces pues habrán seguramente algunas medidas de Trump que está en campaña, que quiere tener algún éxito, que presentar a su base, en particular a su base conservadora en Florida. Sin embargo, China, por su lado, pues no tiene esta disyuntiva electoral y tiene el largo plazo frente a ella. En los últimos años, China ha visto su estrategia en América Latina cambiar y claramente esta estrategia pues, ha sido un reflejo de las críticas de Estados Unidos hacia su política. Y es por eso que en este contexto de crisis en el cual los estados latinoamericanos van a necesitar mucho dinero para poder refinanciarse, claramente China podrá volverse un actor que pues financie estos países. Déjame que te pregunte, ¿cuál es el precio que nosotros tenemos que pagar los ciudadanos, quizás a corto plazo, por pensar que estamos recibiendo dinero fácil de China? Esto, China no va a venir con las valijas o como las maletas, como dicen ustedes, llenas de dinero, que lo ha hecho hasta ahora, sino ellos quieren algo a cambio. ¿Qué es lo que nosotros estamos dando? Claro, yo creo que eso es un tema real. Yo creo que ni Estados Unidos ni China vienen de manera ingenua a América Latina. Hay intereses de los estados por detrás. Y a mí me parece que el valor central de que ha logrado, digamos, construir la región latinoamericana en los últimos 30 años, 40 años, es la democracia. Y el problema de estas investidas chinas, también norteamericanas, pero pienso en particular en China, es que América Latina, en aras de recibir este dinero se podría conseguir fácil de parte del gobierno chino, pues tenga que hipotecar sus valores democráticos. Y eso es lo que me parece preocupante y es por eso que América Latina debería trabajar en favor de sus propios intereses. Bueno, pero Estados Unidos dice defender los valores democráticos denunciando al régimen venezolano, cubano y nicaragüense y coqueteando con Bolsonaro. Y en el momento que coquetea con Bolsonaro tampoco le importa al gobierno de Estados Unidos, las minorías, los ataques a periodistas, la censura a la cultura, lo mismo que a China. Así es. Eso es lo que es muy triste en esta situación y es por eso que yo siempre he defendido una aproximación entre Europa y América Latina, porque estas dos regiones comparten valores democráticos y no hay una injerencia tan como la que existe desde Washington hacia América Latina. Sin embargo, tampoco he visto iniciativas políticas justamente que permitan romper este duopolio sinoamericano. Muchísimas gracias por esta entrevista. Última pregunta, no sé si la podés contestar rápido porque estamos hablando de este tablero político, geopolítico. ¿Cuál es el rol de las élites en estos momentos en América Latina frente a China? Es central porque las élites podrían traer nuevas políticas, podrían tener nuevas ideas. Sin embargo, las élites ahorita están están siendo objeto de muchas críticas y me parece con mucha razón por lo que estamos viendo, por la situación actual de América Latina. Y me parece que lo que se tendría que promover son políticas públicas que permitan la inclusión, la redistribución del ingreso, lo que permitiría traer mayor confianza y por ende traer con mayor confianza mayor inversión para romper este círculo vicioso y permitir que América Latina salga adelante. Muchísimas gracias, ya lo estábamos escuchando, es el director ejecutivo, es politólogo primero que nada, director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina, de una de estas grandes universidades que hay en Europa, que es la Sciences Po en París, un análisis que nos ha dado desde allí sobre América Latina. Estamos terminando el programa, ya la conexión no es tan buena, yo no sé si lo he perdido,
Muchísimas gracias por acompañarnos esta semana en una nueva edición de Aquí Estoy. Y acuérdense que me pueden seguir con toda la actualidad que estamos viviendo en Europa y en América Latina a través, por ejemplo, de una de mis cuentas, una argentina berlinesa, en Instagram. Y muchísimas gracias a ti también, que lo pueden seguir a Gaspar Estrada vía Twitter, que veo que tuiteas muchísimas cosas, muchísimas, muy interesantes. Así que hasta la semana que viene y gracias y mucha suerte en este desconfinamiento que está viviendo Francia en estos momentos. Pues muchas gracias a ti y a tu auditorio y un saludo a Alemania. Muchísimas gracias.